El Ángel de la Independencia es uno de los monumentos más representativos de México. Podría compararse inclusive con la Torre Eiffel o con el Cristo Redentor de Brasil. Como sea, es visitado por cientos y miles de personas cada año. Este es uno de los monumentos que se mandó a levantar por orden de Porfirio Díaz, con la idea de conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México. Sin embargo, poco después comenzó la Revolución Mexicana. En sí hay muchos monumentos de este tipo, como la Torre Juliette en París, o inclusive el monumento que honra la batalla de Napoleón Bonaparte. Todos los monumentos buscan honrar algo. Y este honra el momento en el que los mexicanos logramos independizar nuestro país. Me parece totalmente alucinante cómo es que construyeron esas estatuas que están en el Ángel de la Independencia en el año 1800. No tengo ni idea si sean de metal o si sean de piedra. A simple vista parecen de metal, pero estoy casi seguro de que están hechas de piedra, porque, bueno, hacer metal en ese tiempo, hacer una estatua de metal, yo creo que sería aún más difícil. Sin embargo, es sorprendente el nivel de detalle. Hay una especie de mujeres, las cuales están sentadas, y en medio un león junto con un niño. No tengo ni idea de por qué hay un león con un niño. Posteriormente, en la parte más alta de este mismo, está una estatua de Miguel Hidalgo. Está con otros dos personajes, los cuales desconozco. Y bueno, hay unas mujeres debajo. Y ya sabemos que Miguel Hidalgo es considerado el padre de la independencia aquí en México. Por ello, tenía que estar en un monumento a la independencia de México. En la parte más alta del Ángel de la Independencia, nos encontramos con una especie de balcón. Y esto es porque sí, efectivamente, una persona puede subir. Solo que aquí comúnmente nunca hay nadie, entonces creo que se tiene que pedir permiso para poder subir, pero no tengo ni la más mínima idea de a quién pedirle permiso. Esta es la puerta que lleva a lo más alto del Ángel de la Independencia. Y también no sé si tenga únicamente que tocarla y bueno, salga alguien y ya pueda subir. Labrado en la piedra puedo encontrar varios nombres. Marqués de San Juan de Rayas. ¿Qué dice aquí? Primo Verdad y Ramos. Bueno, son varias escrituras las cuales desconozco totalmente, pero deben ser importantes para estar en el Ángel de la Independencia. Son cuatro las estatuas de mujeres que rodean este lugar. Y también en la parte superior, varios comandantes o sargentos, los cuales probablemente sí sean recordados en la historia, pero no sean tan populares. Recordándome a una estatua indígena o algo de esos tiempos, tengo esto. Pareciera una estructura, bueno, algo creado de la época azteca o algo de ese estilo. Tiene un agujero dentro. Eso significaría que aquí colocaban agua por algún motivo, tal vez agua bendita o para bendecir a los dioses o bendecirte a ti mismo de los dioses, no lo sé. Ahorita ya no tiene agua, obviamente, pero es alucinante pensar en qué es lo que hacían en esos tiempos. Pero ¿por qué la estructura se ve tan nueva y poco deteriorada? Digo, lleva más de 100 años existiendo. Bueno, resulta que fue restaurada en el año 2006. Por ello es que se ve bastante bien y muy probablemente vaya a tener otra restauración muy pronto. Aquellas mujeres que adornan cada esquina del Ángel de la Independencia representan algo. Ella representa la guerra. Ella representa la paz. Ella representa la ley. Ella representa la justicia. Este monumento está lleno de historia, sacrificios y ambiciones. Por ello termina siendo un símbolo representativo de México. Oh, yeah.